lanzarles azúcar a los novios. No te lo sugiero porque duele. Es como si te tiraran a tierra, arena en la cara. Jamás pongas la mesa dulce cerca de la puerta, porque todo el que entra se lleva uno. No me van a destrozar, no me van a matar a nadie ahí en la mesa porque no se ve bien. Siempre primero decoración, después pastelería. Cliente, el novio, los novios se van a casar una sola vez en la vida. Entonces, esa vez en la vida tiene que ser perfecta para ellos, no perfecta para nosotros. Bienvenidos a esta nueva temporada y a este primer capítulo de Hablemos de Bodas. Estamos muy contentos, realmente muy contentos de tenerlos acá una vez más con nosotros. Estamos iniciando esta temporada con temas muy interesantes, complementando lo que ya hemos visto. Y para comenzar, quiero agradecer primeramente a nuestros auspiciadores que nos ayudan y que hacen que este tipo de contenido lleguen a ustedes. Hermoséate con The Makeup Loft por Adriana Espinosa. Pro Hair Studio, peinados perfectos. Tu evento en la vendimia te va a encantar. Legacy Studio Sanco, creamos tu imagen. Y ya vamos a comenzar con este primer capítulo con una invitada de lujo, nuestra querida Patti Antezana. Muchas gracias, Gaby, gracias por la invitación. Aquí vamos a aprender un poco de lo que necesitamos para una boda y para una boda que tenga un éxito. Y el tema de hoy es uno de los momentos en el que la boda se descontrola totalmente, porque el momento en el que abren la torta, todos los invitados corren. Yo creo que ahí se rompen amistades, se rompen amigos. Se rompen unos a otros. Todos quieren probar un poco de lo maravilloso que se ve una mesa dulce. Es la idea, en realidad, para tener un punto más de decoración dentro de una boda, porque una boda se hace con, yo pienso que tres cosas en particular. Primero, el vestido de la novia, disculpen los novios. Segundo, con la decoración, una muy buena decoración floral. Y tercero, pues, con la parte dulce, que son las tortas, las mesas dulces, que hacen una parte muy importante dentro de la pastelería, o sea, dentro de una boda. Y lo maravilloso de hoy es que tenemos un espacio muy acomodado. Podemos ver acá una torta y cómo se distribuye una mesa dulce. Y vamos a comenzar por eso, Paticita. ¿Qué es una mesa dulce? La mesa dulce es el postre de una boda. Tenemos el tiempo de comida, el tiempo de la cena, pero la mesa dulce se sirve después. Es el postre que tú puedes escoger y como punto decorativo nos ayuda ya a tenerla servida, tenerla lista para que puedan mirarla y también puedan degustarla en el momento apropiado. ¿Es recomendable que una persona que hace postres en casa pueda hacer una mesa dulce? Para hacerlo industrialmente, como lo hacemos nosotros, definitivamente necesitas tener cursos, no solamente en la especialización de hacer un postre perfecto, que todos los postres, o sea, que todos los de esa variedad se vean exactamente iguales. También necesitamos que tener estudios para saber, para poder medir el tiempo que va a estar este postre expuesto hasta que se lo pueda servir. Por ejemplo, nosotros cuando llevamos los postres a la boda o al evento, esa mesa dulce se va a servir exactamente 6 horas después, 5 horas después de que nosotros ya nos hemos ido. Entonces, esos postres tienen que tener la prolijidad, tienen que tener la calidad y la capacidad de quedarse quietos y bonitos, porque ustedes en fotografía sacan las fotografías y los videos en el momento del corte de torta cuando se sirve la mesa dulce. Si alguno de los postres no está bien diseñado, hay personas que los hacen muy ricos, sí es cierto, hay personas que hacen postres muy ricos, pero tienen que darle la capacidad de quedarse 6 horas sin perder esa prolijidad que debe tener para que un postre sea, o una mesa de postres se vea muy linda en las fotografías. ¿Qué nos queda en un evento? Definitivamente nos queda el video y la fotografía. Entonces tenemos que hacer todos nuestros postres enfocados en el momento en que van a ser filmados, que es el momento del recuerdo. Para eso, sí, necesariamente tienes que tener los cursos adecuados para poder hacer una mesa que sea prolija y que te dure. Y hablando de los cursos, Patti, coméntanos un poquito más de ti. Bueno,
¿Cómo llegaste a ser? ¿Cómo llegué aquí? Sí. Yo soy administradora de empresas de profesión. He trabajado en la empresa privada, he sido funcionario público también. He empezado con chocolatería, te cuento. ¿Por qué empecé con chocolatería? Porque venía el baby shower de mi hermana menor y yo quería los chocolatitos, esos bellos, preciosos que hay pintados de colores. Y los conseguí en una empresa que los hace, pero quedaron terriblemente mal. Oh, yeah. Entonces, yo quería saber qué tan difícil es hacer esto, cuánto tiempo necesitas estudiarlo, qué necesitas hacer para que salga mejor, porque no consideraba posible que era la única forma de hacerlo. Entonces, había otra forma de explorarlo. A partir del momento en el que yo he empezado a hacer pastelería, nunca más en la vida he vuelto a trabajar. Porque cuando haces lo que te gusta, definitivamente no es trabajo. Ajá. Y eso es lo que hacemos, lo que yo hago en la pastelería. Cuando diseño sabores, cuando diseño formas, cuando veo nuevas cosas que puedo hacer en la pastelería, entonces no trabajo nunca. Ahí empezamos y después hemos continuado profesionalizándonos. A partir de eso ya he empezado a diseñar mis propios sabores, mis propias creaciones. ¿Vamos a comer? Empezamos por la mesa dulce o por la torta, ¿por cuál quieres empezar? Por la mesa dulce. La mesa dulce se enfoca o se procesa y se hacen los sabores, las formas, los colores en base a la decoración del salón. Entonces yo necesito saber primero cómo esos novios, los novios o los clientes han decidido hacer su decoración. Y cuando tenemos esa decoración ya vista, ya sabemos cómo va a ser, yo complemento la decoración. Nunca al revés, porque va a ser un conflicto total para ustedes. Nosotros trabajamos en esto más de 14 años ya. Más de 14 años ya. Pero el cliente, el novio, los novios se van a casar una sola vez en la vida. Entonces, esa vez en la vida tiene que ser perfecta para ellos, no perfecta para nosotros. Nosotros tenemos que pasar todo un proceso de armado de su evento para que su evento sea exactamente igual a como se lo han soñado, porque esa es la idea de hacer un buen trabajo. Bueno, yo les diseño el menú uno por uno. O sea que si tengo, como me han pasado en las ferias, tengo 80, 100, 200 contactos, yo voy a diseñar el menú para cada uno de ellos de acuerdo a algunos aspectos que me hayan enfocado. Otros aspectos son la fecha, el tiempo, o sea, el estado del tiempo, si va a ser de día, de noche, dentro del salón, fuera, en el campo. Entonces, hay muchos factores que van a influir para que yo les diseñe un menú adecuado, pero sobre ese menú también charlamos. Por ejemplo, me ha pasado algo muy interesante. Les hago una torta que es bastante interesante para mí, es una creación propia, que tiene piña, tiene coco, tiene maracuyá y tiene frutos rojos. Y la novia me dice, no puedo comerme la torta porque soy alérgica a la piña. Yeah. Y el novio me dice, no me voy a comer esa torta porque soy alérgico al maracuyá. Entonces, esas cosas también son necesarias saber. Yo siempre pregunto, ¿hay algún alérgico? ¿Cuántos diabéticos tienes? ¿Cuántos intolerantes al gluten? Porque si el número no es significativo, no tenemos por qué variar su presupuesto. Uh-huh. Se toman otro tipo de medidas para poder ayudarlos a que cumplan lo que quieren cumplir, el sueño que quieren cumplir. Será mi sueño realidad. Imagino que alguien alguna vez te ha escrito precio en Marketplace. Así me piden. Quiero dos de estos, cinco de aquellos, cuatro de estos. Por ejemplo, me dicen, hay algo que sí quiero comentarles en nuestras degustaciones. Yo no les pongo decoración a nada. Ahorita tenemos decoración, uh-huh, pero en las degustaciones no tienen. ¿Por qué? Porque me dicen, no me ha gustado el postre celeste. ¿Pero por qué no te ha gustado? Me dice, es que mi boda es rosada. Oh. No, entonces trato de no ponerle decoración. ¿Por qué? Porque mi prueba es prueba de sabor. Ajá. Porque yo sé que la decoración de cada uno de los postres va a ser después de que hagan un proceso con la decoración, después de que tengan un camino recorrido hasta algo en lo que ya podamos incluir la pastelería. Y hablando ya de seleccionar los postres, ¿cómo pueden medir los novios la cantidad de postres que necesitan, por ejemplo, para 100 invitados? Yo sugiero, por experiencia, sugiero que sean 3 postres por persona.
porque uno es muy poco, dos puede ser, pero tres incluso me ayuda mucho en el vestido de la mesa, en el armado de la mesa. Esos tres postres por persona, para 100 personas serían 300 postres. No te voy a hacer 100 postres iguales de cada cosa porque no se ve bonito. Aquí, empecemos a contar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tipos de postres. ¡Wow! Y en este pedacito. Sí. ¿Pero en qué nos ayuda esto? En que se ven formas, se ven colores, texturas, sí, se ven frutas, se ven muchas cosas que te deleitan la vista cuando los estás viendo. Si fueran solamente tres, sería repetido, 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 y no tiene mucha gracia la mesa dulce. Entonces, para esos 300 postres, yo les digo, escojan la cantidad que quieran de postres, 12, 15, 15 variedades de postres, para que se vea de esta manera. Porque a mí me interesa que esa mesa se vea impactante. Uh-huh. Como tip para todos los novios, se conflictúan un poco en que es que todos tienen que recibir lo mismo. Es cierto, pero también pónganse a pensar en que no a todos les gusta el chocolate, no a todos les gustan las frutas. Hay más personas que les gusta mucho el chocolate que no, más bien no les gustan las frutas. Entonces les estás dando la oportunidad de poder escoger lo que más les guste porque tienen una variedad donde escoger. Uh-huh. Entonces eso es lo que buscamos en una mesa dulce, que sea así de variada y que tenga muchas posibilidades de sabor. Ahora vamos a ver los tipos de postres, porque yo ahora estuve notando, por ejemplo, voy a levantar, que hay tipos de postres ya que se pueden cerrar o pueden manejarse así, que es, esto es un chocolate, ¿no? Es un bocadito de ciruela. Ah, es súper. Y hay postres que no se les puede envolver, hay postres que están servidos en vasos. Coméntame, ¿cuántos tipos o cómo los clasificas a los postres? ¿Eh? Bueno, la forma en la que clasifico los postres. Si es una fiesta de día, trato de ponerle la mayor cantidad posible de frutas de estación. Por eso, para mí es muy importante saber cantidad de invitados y estación. También, si les gustan los postres en vasito, la diferencia de la consistencia del proceso de un vasito al proceso de un mousse, de un cheesecake, de un cremoso, es distinta. Si quiero que se quede, por ejemplo, estos de acá, que son de lavanda, si quiero que se quede así, es porque van a estar en sin contenedor. Pero si los pusieran en un vasito, tendrían que ser un poco el proceso es diferente y tendrían que ser un poco más sueltos, ¿no? Como un mousse, algo más cremosito, más untuoso. Yo les propongo algo. O sea, yo empiezo soñándome su boda. De acuerdo a eso, también les diseño los postres y les digo, mira, estos te van a aguantar un poquito más. ¿No? Tienen frutas, tienen cremas bastante ligeras, todas de fruta natural, pero de acuerdo a eso vamos armando. Por eso es que no puedo precisar exactamente qué es lo que te ofrecería a ti, por ejemplo. En el armado de la mesa dulce, ¿se exponen todos los postres? Bueno, la respuesta ideal, Gavisita, es depende. Yo necesito para el armado una mesa, pero tal vez el salón no tiene el tamaño perfecto del tamaño de la mesa que yo necesito. Tiene muy poco espacio. Entonces, yo me voy para arriba, ¿no? O sea, bases que tenga dos como estas que tienen dos pisos. Tengo bases mucho más grandes, dos, tres, cuatro pisos. Entonces, vamos yéndonos para arriba. Todavía no nos alcanza, entonces, porque no tenemos el suficiente espacio. Entonces, eso sí se guarda para reposición. Se trata siempre de poner todos los postres en mesa. Siempre. ¿Por qué? Porque en esa variedad, con la mezcla de las flores, con la torta adornando, se ve mucho más lindo. No, no lleno de amontonado, pero cuanto más lleno se ve mucho más bonito. Uh-huh. Ahora, en el caso de que yo tuviera más bien, al revés, una mesa dulce muy chiquita y el salón, pero es el estadio Félix Capriles, entonces lo que hacemos es una mesa más larga y usamos bases un poco más pequeñas. Entonces vamos haciendo que la mesa crezca para que no quede un hueco en el centro del salón. Uh-huh. O sea, depende. Oh. ¿Y cómo tiene que ser la relación de la mesa dulce junto con la torta? La relación está en que tenemos la parte dulce que antiguamente se representaba la parte dulce de la fiesta, era lanzarles azúcar a los novios. No te lo sugiero porque duele.
Es como si te tiraran a tierra, arena en la cara, ¿no es cierto? Entonces se representa la parte dulce con el pastel y con la mesa dulce. Ahora, ¿pueden vivir uno sin el otro? Sí, definitivamente. ¿Cuál es el que no necesita vivir tanto? La mesa dulce. Porque si te das cuenta, podemos tener una boda sin mesa dulce, pero no podemos tener una boda sin torta. ¿Ya lo hemos hecho? Sí. Hemos aumentado la cantidad de postres porque los novios no querían torta. Entonces lo que hemos hecho es unas tortas simbólicas y chiquitas para que puedan cortar, para que se saquen las fotos, y todo lo de que se ha distribuido en lugar de la torta es una doble cantidad de mesa dulce. También hemos hecho eso. Eso depende mucho de los novios, porque los novios son los que definitivamente, como ya se han soñado como quieren su boda, entonces nosotros somos los que hacemos que esos sueños se hagan realidad. ¿Cuál es el momento ideal en el que se debe abrir la mesa dulce? Porque no está toda la boda. Ahí sí tengo un tip. Primero, y realmente consejo, jamás pongas la mesa dulce cerca de la puerta, porque todo el que entra se lleva uno. Y al final, cuando llegan los novios, no hay nada. La mesa dulce, el tiempo de mesa dulce es el postre de la cena. Pero si hemos tenido una cena consistente, nadie te va a comer el postre. Entonces es un tiempo más de comida en la fiesta. Se espera más o menos es la cena, tanda de baile y recién la mesa dulce. Se aprovechan las fotografías de la mesa dulce para cortar la torta, solamente cortarla. No se la distribuye, se distribuye la mesa dulce. Y después, posteriormente, solo se hace un corte también. Después de la mesa dulce, se vuelve a la tanda de baile, se hace un corte para distribuir la mesa dulce que ya sea, la torta que ya se ha cortado en la cocina. ¿No? Porque eso tiene que entrar a la cocina para ser cortada. No me van a destrozar, no me van a matar a nadie ahí en la mesa porque no se ve bien. Se la mete a la cocina y se la corta ahí y salen en platitos servidos. Hablando de las tortas, Pati, ¿esta torta que nos trajiste es una torta real? ¿Es una maqueta? Es una torta real. Nosotros no hacemos maquetas. Oh. Salvo que estemos en feria, sí, pero no hacemos maquetas. Y no hay una torta, hasta el momento, en estos 14 años de trabajo, no hay una torta que no hayamos podido hacer real. O sea, ¿y hasta cuántos pisos pueden llegar a ser una torta siendo real, digamos? La más grande que hemos hecho ha tenido 8 pisos. Ay, no te creo. 8 pisos. Pero real. Todos los pisos completamente real. Wow. La logística para esa torta, imagino que mantener frío o el lugar, ¿cómo lo hacen? No. Lo que hacemos nosotros es procesar. En la pastelería, por norma, no te recibe pedidos de para mañana en la tarde puede ser, o para que esté fresquita el agua esta mañana. No, nosotros necesitamos por lo menos una semana para hacer la torta, porque necesita tiempos de frío. No la congelamos, obviamente, pero sí tiene un frío adecuado en el tiempo en que se la procesa. Así que esa torta también está diseñada para que dure 8 o 10 horas, que es el tiempo en que van a tardar antes de cortarla. Y como habíamos dicho antes, esta torta necesita estar prolija el momento de la fotografía y del video, que esto no va a pasar el momento en el que yo llegue con las cosas, va a pasar 6 horas después. Entonces, hasta eso tiene que estar prolija y fría. El enfriado se hace progresivo durante varios días para poder tener un producto que no tengas la preocupación de que se va a caer o se va a derretir o le va a pasar algo a la torta, no le pasa nada. ¿Te ha debido pasar que alguna vez te han contratado la mesa dulce y la tía o la mamá o alguien ha hecho la torta y la torta se empieza a caer? ¿No? Porque no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Evidentemente, no quiero desmerecer a ninguna parte de la familia, porque yo creo que cuando una persona te dice yo la quiero hacer y le salen ricas, es porque les nace también el amor a esa boda. Y hay que respetar eso. Les digo, te la va a hacer la tía, respeto eso. Solo pregúntale a la tía cómo la va a hacer, qué tamaño necesita, porque yo alrededor tengo que vestirte la mesa dulce y hay que darle el lugar protagónico, lo tiene la torta. Entonces necesito darle ese espacio y alrededor va mi mesa dulce.
A veces las hacen en varios pisos, a veces las dividimos en dos mesas, porque la torta es esas que tienen varios pisos, entonces obviamente se comió toda la mesa, hay que ponerle una mesa más a la mesa dulce. Uh-huh. Algo que sí les quisiera sugerir es que cuando escojan las mini tortas, jamás en la vida se ponen al lado de la mesa dulce, porque ya nos ha pasado que se lanza la mesa dulce, se permite que levanten la mesa dulce y se llevan las mini tortas más. Claro. Y el momento del corte de torta o de la repartición de la torta, ya no hay torta que repartir porque todavía está en la mesa de varias personas. Entonces, ese es el único detalle. Cuando es mini torta, sí traten de separar físicamente las dos mesas, pero si tenemos una torta y tenemos la mesa dulce, ayudar en el decorado. Hay que darles una mano porque finalmente uh-huh. están dando de sí para esa boda, entonces hay que apoyar eso también. Yo quiero preguntarte si podemos cortar la torta y mostrarles. Claro que sí, podemos hacer eso. En realidad podríamos hacer algo más, si me permites ponerme guantes. ¡Oh! ¡Fantástico! Sí, sí. Cortamos hasta abajo, bien hasta el fondo. Porque si no cortas esta parte, tampoco va a salir. Después, pinchamos un poquito acá. ¡Qué alta esa torta! Y podemos sacarla. Uh-huh. Otra forma de cortar es lo que siempre hacen en los salones, es desarmar la torta, que las mías son súper fáciles de desarmar. Es eso uh-huh. lo que tienes que hacer, nada sí. más. Ahora, la forma correcta de cortar una torta en un evento familiar, nunca se hace el circulito. Se corta de la forma más elegante. Se va hasta abajo. Uh-huh. Se vuelve a ir hasta abajo. Y después se separa. Esa es la forma correcta de cortar una torta en evento. Uh-huh. Y la tajada saldría así. Y casi siempre hay una torta grande y una torta, como dices, pequeñita, que es la que cortan los novios, ¿no? Generalmente, la torta grande y la torta chiquitita, generalmente es la torta grande, que es la maqueta, la torta chiquita, que es la que cortan los novios. Uh-huh. En el caso de nosotros, por ejemplo, puedes cortar cualquier piso de la torta, no es ningún problema porque todas son reales. En el caso de que me ha pasado, de que novios no quieren cortar la torta porque les da miedo tumbarla, entonces se les hace una torta pequeñita para que el protocolo se haga correctamente, ¿no? Para que se puedan sacar y además las fotos cortando. En ese caso sí se hace una torta adicional, pero no es necesario hacer una torta adicional si tienes la torta real. Claro. Ahí. Ahora vamos a probar, y yo sé que muchos de ustedes están deseando poder probar, y vamos a ir comentando de qué es. Y no solo esto, sí me gustaría probar uno que otro postrecito, porque se ven deliciosos. Y todo esto lo vamos a realizar en la segunda parte de este capítulo, que va a salir la próxima semana, así que espérenos. Patti, vamos a empezar a comer un poquito y a charlar de experiencias ya en las bodas. Y estamos listos para ayudarlos en muchos tips que les vamos a dar la siguiente semana. Así que nos vemos, síganos y nos vemos la próxima semana. Hermoséate con The Makeup Loft por Adriana Espinosa. Pro Hair Studio, peinados perfectos. Tu evento en la vendimia te va a encantar. Legacy Studio Sanco. Creamos tu imagen. Y he combinado más bien con todo. Combinas con todo, mamita.